Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir a la rueda de prensa del Partido Socialista de Plasencia. Vamos a dar la rueda tanto yo como la concejala Nuria. Lo que pasa, bueno, ella es la que va a hacer una mayor valoración de lo que pasó el otro día en el pleno, las preguntas que nosotros transmitimos al señor alcalde. Yo simplemente quería transmitir que no entendemos la postura del señor alcalde en relación a tanto a la problemática que hay entre los agentes tutores, si es que la hay, y el tema de sanidad, que nos parece absolutamente partidista, demagógica y torticera las manifestaciones que ha realizado estos días y que no vienen bien para la ciudad y dan una imagen de ayuntamiento muy alejada, creemos, de la realidad que ahora mismo tenemos aquí. El otro día en el pleno sí nos lanzó que fuéramos valientes en relación a todas estas cosas que nos está ocurriendo en la ciudad. A mí me hubiera gustado que él hubiera sido igual de valiente cuando gobernaba el PP a nivel regional, sobre todo en materia de educación y sanidad, porque he sacado aquí unos datos donde ellos dejaron a la ciudad sin, en la legislatura de Monago sin 17 profesores, crearon solamente 6 puestos de trabajo en sanidad y nosotros en el año que llevamos gobernando a nivel de Junta de Extremadura se han creado aquí 36 puestos de educación y 21 puestos de trabajo en sanidad. Para que entendemos que el desaguisado que teníamos tanto en educación y sanidad, no solamente a nivel local, a nivel regional, pues lo que está intentando el Partido Socialista es mejorarlo lo medianamente que se puede, porque las arcas regionales han quedado como han quedado y no nos puede venir un alcalde del PP, que ellos han sido la máxima expresión, sobre todo en recortes de sanidad y educación, a quejarse de lo mal que se está portando la Junta de Extremadura en relación a esta ciudad. Lo que pasa es que entendemos de que como es una medida partidista, como hoy va a ocurrir en el Ayuntamiento, que nos llama también y queremos denunciar que cómo pueden utilizar instalaciones municipales determinados partidos políticos para hacer reuniones sectoriales, mientras que otros partidos, por lo que sea, pues no nos han permitido utilizar esas instalaciones. En el sentido de partidismo, sectarismo y levantar polémica, pues nosotros lo único que hemos hecho desde el Partido Socialista es mediar. Desde el Grupo Municipal se incitó a la Consejería de Educación a hacer esa reunión de AMPAs con la delegada provincial, que parece ser que alguien tuvo la desfachatez de grabar esa conversación, como si fueran a levantar algún tipo de polémica. Nosotros hemos mediado para que los problemas o los determinados problemas que hay en sanidad, en el hospital, con los agentes sociales, haya una reunión con ellos desde la Administración Regional, cosa que iba a pasar esta tarde, pero bueno, por problemas de agenda del señor consejero y el gerente del Servicio Extremeño de Salud no va a ocurrir, pero ocurrirá próximamente. Hemos tenido reuniones de empresarios con el presidente de la Junta, creo que ya llevamos 5 reuniones con el presidente en relación con temas de la ciudad, con empresarios que lo cierran la puerta del ayuntamiento y no nos queda más remedio que llevarlo a la Junta de Extremadura para mediar un poco en el asunto. Estamos pendientes con el director general de infraestructura por el tema de Martín Palomino, porque creemos que es una cosa que no tenemos que olvidar y que todavía no se ha licitado el proyecto, básicamente porque el Ministerio de Hacienda no ha llegado o no se ha dignado ni siquiera a enviar el convenio que teníamos a tres bandas, que creo que el señor alcalde debería haber mediado en ese tipo de cosas, ¿no? Porque la Junta de Extremadura está preocupada porque tiene retenido ahí 150.000 euros para hacer el proyecto y no llega el convenio del Ministerio de Hacienda y estamos a noviembre del 2016. Yo lo único que quiero es que la gente que nos escucha o la gente que nos ve, pues que compare
el trabajo que estamos haciendo unos con las problemáticas que estamos haciendo otros. Yo creo que un alcalde de una ciudad lo que tiene que hacer es mediar por el bien de la ciudad y no levantar esta polvareda que no deja de ser una cortina de humo de los males que sigue teniendo esta ciudad, que es una desgracia y que la verdad es que desde mi punto de vista personal es preocupante. Yo había sacado un par de gráficos sobre la evolución tanto de los afiliados como de los parados en las dos legislaturas que lleva gobernando Fernando Pizarro en la ciudad, para que veáis que creo que esta ciudad tiene un problema. Un problema desde el punto de vista económico, y seguramente cuando traiga datos sociales pues estarán los mismos. Miren, estamos a la cabeza en el paro registrado en estos últimos 5 años de todas las comarcas de Extremadura en relación al paro registrado. El paro ha crecido en nuestra ciudad un 31 y pico%. Y por desgracia, los 31,22 en 5 años. Y por desgracia, los sectores que más han sufrido este desempleo han sido el sector comercial y el turístico. Ni en la administración pública, ni en la administración de sanidad, ni en educación. Es turístico y comercio. Y a una diferencia bastante importante en relación al resto de comarcas, en relación a la media regional. Pero es que en la afiliación, después de Trasierra, Tierra de Granadilla, nosotros somos la segunda también en destrucción de empleo en esta ciudad. Entonces, yo lo que me gustaría era que el señor alcalde se dedicara a partir de ya a seguir trabajando por esta ciudad y no a levantar cortinas de humo de los males que lo sufren. Lo digo también porque el otro día nos lanzó también en el pleno que ya nos habían transmitido antes a través del concejal de Hacienda, que hiciéramos aportaciones a los presupuestos de 2017. Escuché el otro día a Monago decir que estaba esperando el borrador de la Junta de Extremadura para hacer aportaciones o valorar los presupuestos. Yo le incito al señor alcalde que haga lo mismo. O sea, no nos pueda pedir nosotros aportaciones sin ver un borrador del presupuesto donde se va a reflejar la subida del IBI seguramente, y donde debería ir pensando en la deuda que tenemos de la huerta de la isla, y no pedir a la oposición, es decir, mándame tus aportaciones, recórtame lo que donde tengas que recortar, que luego yo ya valoraré. No, mira, esto funciona al revés. La máxima expresión de la ideología de un partido son los presupuestos, tanto locales, provinciales, regionales o nacionales. Entonces, pónganos usted encima de la mesa su presupuesto, que nosotros luego ya haremos lo que consideremos oportuno. ¿Vale? Muchas gracias. Doy paso a Nuria. Luego, si queréis alguna pregunta, lo dejamos para el final. Sí, hola. Buenos días. A ver, yo quería hacer un poco unas aclaraciones respecto al pleno que tuvimos el otro día, puesto que yo le formulé una serie de preguntas y, según el señor alcalde, no fui clara al formularlas, tampoco me entendió. Entonces, bueno, pues si me dais vuestro permiso, quiero aclararlo aquí para toda la gente. Cuando la primera pregunta que yo le dije, que por qué no iba a haber una comisión de Hacienda, y que le dije que además que no hace falta convocar una comisión de Hacienda para ser informados toda la corporación municipal e incluso otra serie de asociaciones de los pasos que quiere seguir el ayuntamiento, el señor alcalde, al final, que me dejó también para el final para responder, realmente no me contestó a nada de esto. Simplemente, cuando yo le dije que había noticias como las que han salido de que que habían pedido al Ministerio de Hacienda la mayor facilidad para la devolución del crédito que nos dieron de las huertas de la isla, que además me hizo gracia porque dijo: yo es que si me pregunta la prensa, contesto. Yo nos vamos ya conociendo y creo que estos son temas que por motus propio se sacan, no porque la prensa vaya a preguntar. Él dijo y aclaró que lo que no está pidiendo es un aplazamiento de la deuda, en contestación también a cuando nosotros le dijimos que se quería ir de Rositas. Él lo que dijo es que lo que quería, lo dijo en pleno, que lo que estaba tramitando es intentar devolver el préstamo en más años para que los pagos fueran más fáciles de llevar. No sé, yo no voy a cuestionar ahora mismo nada, pero eso no es lo que ha salido en prensa. En prensa directamente salió que para tener mayor facilidad para la devolución del préstamo y que se aplace lo máximo posible el pago sin que en ello suponga mayores intereses.
Si esto no son razones ni motivos para que se nos convoque a la Corporación Municipal a darnos una serie de explicaciones de cuáles son los pasos que va a querer llevar el señor alcalde junto con el concejal de Hacienda, creo que entonces sobrarán ya más motivos para hacer otra serie de comisiones. Creo que tenemos que intervenir en todas las cuestiones que conciernen al ayuntamiento y directamente al ciudadano. Y las huertas de la isla es un problema muy grave que tenemos para toda Plasencia. Con respecto al segundo punto, que parece ser que no sabían nada porque estuvo haciendo referencia al cobro de la tasa de un nicho, pues yo se lo voy a decir y le voy a aclarar sobre lo que yo que le estaba preguntando. La verdad es que me quedé un poco decepcionada porque normalmente el señor alcalde tiene esa omnipresencia y omnipotencia de saberlo todo, y el otro día la verdad es que estuvo, no estuvo ahí en su línea, estuvo como muy a falta de que tenía noticias de parte de sus concejales o de parte de su grupo de gobierno. La verdad es que es un tema que a mí como que se me pone un poco los pelos de punta, pero es que estamos hablando de tasas municipales. Hay un nicho, vosotros sabéis que los nichos se conceden por un periodo de 90 años, en el cual hay un pago inicial de cerca de unos 1.000 euros, con el IVA incluido. Y entonces, aquí atrás, en el mes de septiembre, ha ocurrido una pequeña polémica a la hora de hacer el cambio, de enterrar a un señor. Este cambio de nicho, en la ordenanza municipal del cementerio, en ningún momento se refleja el derecho a la permuta de los nichos. Lo que sí se refleja es que los nichos deben estar aptos para ser utilizados y para que a lo mejor si se tienen que volver a incluir, meter el resto de restos de otros familiares. Este no ha sido el caso porque en este caso en concreto, que no voy a dar nombres, así que no, por favor os pido que por decencia no lo demos, se le ofreció un nicho que era el nicho que tenían. Ese nicho, evidentemente, al cabo del tiempo las condiciones pues sí pueden ser un poco ya de humedades y de tal, y se le ofreció con un cambio que se pidió al ayuntamiento a través de un solicito, se le concedió con el sello del ayuntamiento de que se pudiera permutar ese nicho por otro nicho posiblemente en mejores condiciones. Eso fue lo que se le ofreció a estos señores, pero estos señores no estaban a gusto con ese nicho y solicitaron un nicho nuevo. Esto no está aprobado en Junta de Gobierno, cosa que cuando yo he preguntado me dijeron que se aprobó en Junta de Gobierno. Si se aprobó en Junta de Gobierno sería a lo mejor verbalmente, porque no está recogido en ningún sitio. Bueno, pues al final estos señores presentaron una nueva solicitud de un nicho nuevo que se le ha concedido, con lo cual aquí hay unas tasas pendientes de cobrar. Y habrá que entonces decir cuál es la domiciliación de esos nichos, porque entonces esta familia va a tener dos nichos a su cargo. A ver, no se trata del tema de los nichos, de los huesos y de, porque la verdad es que esto es un tema, sino se trata de por qué en Junta de Gobierno o por qué este grupo de gobierno tiene manga ancha para cobrar ciertas tasas, a unos sí y a otras no. ¿Dónde establecen el criterio? Y sobre todo, ¿dónde está el control del cobro de estas tasas municipales? Porque os vuelvo a insistir, en la ordenanza municipal ni se refleja que se pueda autorizar las permutas y por tanto, claro, que es donde se querrán acoger, no se refleja que se tengan que pagar por un nicho nuevo, puesto que si no hay una permuta no se puede cobrar. Pero aquí sí ha sucedido y era lo que yo me refería el otro día en el pleno, cosa que me sorprendió bastante de que nadie supiera nada. La tercera pregunta a la que yo hice referencia, que era sobre el pago de las facturas que se aprobaron en Junta de Gobierno sobre el mantenimiento de las escaleras mecánicas. La verdad es que la respuesta que dijo, ha hablado usted de facturas, que no sé muy bien. Bueno, vamos a ver, yo creo que este tocho que está puesto en Junta de Gobierno merece, creo que recordar de qué se habló. Yo lo que quería decir es que cómo puede ser que facturas del 2014 y 2015 ahora se estén repasando y no procedan a su pago. ¿Cómo puede ser que este señor anunció la cantidad de dinero que se había ahorrado en el mantenimiento de las escaleras mecánicas porque había recibido una herencia excesiva sobre el mantenimiento de las escaleras mecánicas que creo recordar que estaban en torno a 80.000 euros y él lo ha hecho por unos 20 y tanto, 30.000, y resulta que le están saliendo facturas por importes de 30.000 o de 25.000 euros? Y dice que no sabe nada.
Yo creo que algo deberían haber visto en Junta de Gobierno, porque no son ni una hoja ni dos, ¿eh? Son bastantes. Como ha dicho David, sí quería hacer una mención, porque lo dije, sobre que rectificara las calificaciones tan inoportunas que hizo sobre la Consejería de Educación. Creo que no ha sabido gestionar, ni para la educación ni para los ciudadanos de Plasencia, el tema de los agentes tutores. Lamentablemente se va a resolver de una manera que encima él sigue diciendo que tiene razón, cuando lo que debería haber hecho por responsabilidad política y por responsabilidad de que es el presidente de este ayuntamiento, es haber mediado en toda esta negociación con los agentes tutores, que quiero aclarar desde aquí que en ningún momento nosotros hemos dudado de su actuación y además de su eficacia. Lo que no nos parece bien, y además se lo voy a seguir exigiendo al señor alcalde, es que haga manifestaciones como la de la actitud fascista por parte de la Consejería de Educación, donde luego después hemos visto que todo esto se desmiente, que incluso a los centros de educación donde ha querido él meter en el mismo saco, han negado que eso existiera. Le voy a seguir pidiendo la rectificación y no voy a cesar en ello. Cuando le dije también que dónde y cuándo íbamos a ver un gobierno valiente, que tomara decisiones y que diera pasos firmes y que no nos estuviéramos preocupando los demás en que si nos subían directamente a los placentinos en los impuestos, ahí me hacía, para que veáis el caso que nos están haciendo, ahí me estaba refiriendo exactamente a que nosotros hemos metido, y os voy a decir como mínimo dos porque creo recordar que hay más, solicito al alcalde directamente y al señor José Antonio Hernández para que nos digan en qué grado de actuación se está llevando a cabo el plan de ajustes para poder acogernos al plan de ajustes que nos impuso, perdonad la redundancia, el Ministerio de Hacienda. No hemos tenido todavía contestación ninguna. Os estoy hablando de que la primera solicitud fue del 26 de abril y no hemos recibido ninguna respuesta por parte de ellos. Y además textualmente os voy a leer. Solicito informe en el cual se nos relacionen las diferentes actuaciones que se han puesto ya en marcha o van a ser puestas en periodo breve en relación al plan de ajustes que desde el 1 de julio del 2015 se aprobó. Hace como unos 15 días le hemos vuelto a pedir que por favor nos haga llegar el informe de grado del cumplimiento del plan de ajustes que desde el pleno de julio de 2015 se aprobó. Parece ser que el señor alcalde tampoco se había enterado de lo que yo me estaba refiriendo. Yo me estaba refiriendo a esto exactamente y saben que se lo hemos pedido porque lo tienen. Y no lo tienen ni una ni dos, incluso me podría aventurar a que lo tienen incluso más veces. Y luego, por último, cuando le hablé de que si ya había hecho de una forma la notificación formal a la Junta de Extremadura para la licencia de la primera ocupación de los pisos que se van a dar para la ocupación temporal de las víctimas de violencia de género, no me contestó. Él simplemente salió como un torito bravo a decir que la culpa de todo había sido de la directora del IMEX, cuando ni siquiera se paró a ver qué es lo que yo le estaba preguntando. Claro, ayer fue cuando hizo una notificación formal a la Junta de Extremadura de que estos pisos sí contaban ya con la licencia de apertura. Y le recuerdo al señor alcalde, es el IMEX el que va a tramitar las solicitudes de acogida para las víctimas de violencia de género. Y luego otra cosa ya, ahora sí que para finalizar, que os había engañado, es simplemente por un par de noticias que han salido. Con respecto a que ahora parece que nos estamos volcando con el cementerio judío, y como muy bien se ha dicho y se ha recogido en prensa, nosotros ya en abril del 2016 hemos denunciado la situación del cementerio judío de aquí de Plasencia. Es su labor y es su deber mantener Plasencia limpia y en buen estado. Echar siempre la culpa a los actos vandálicos ya no me parece recurrente, o sea, ya creo que es eso es ya como salir del paso de una manera un poco, la verdad, en plan víctima. El cementerio judío, además nosotros vivimos bastante cerca de él, está en un estado lamentable, pero no de ahora y no ha sido de este fin de semana. Lleva así muchísimos meses.
Con lo cual, y en colación a esto de turismo, que parece ser que ahora quieren estar dando un enfoque nuevo a turismo, cosa que nosotros no estamos viendo, quiero decirle también al señor alcalde y al concejal de turismo que ¿para cuándo van a dejar abrir el centro de recepción de visitantes? Y si van a permitir que se sigan cayendo las letras una a una de la fachada y estar empecinados en no querer abrir una cosa que a ellos les corresponde porque es promoción turística local y no corresponde a la Junta de Extremadura. Y si no, que se vayan al centro de interpretación, por ejemplo, que hay en La Garganta, en el centro de interpretación del Lobo, que eso lo está manteniendo el ayuntamiento, sin ningún tipo de problema. Entonces, si estas son las actuaciones que este equipo de gobierno tiene para el turismo, pues desde luego no sé cómo se aventuran a decir, antes de haber acabado el puente, el tanto por ciento de ocupación hostelera que ha tenido esta ciudad, cuando todavía ni siquiera había finalizado el puente. Yo supongo que solamente se dedican a hacer noticias tremendas para llamar la atención, pero sin ninguna base en la que se puedan fiar. Y nada más, muchísimas gracias. Yo quería preguntar, David, que has comentado que habéis tenido que ir hasta 5 ocasiones a Mérida con empresas. Yo quiero que nos profundices en ese tema que me parece grave y qué es lo que ha pasado exactamente. No, la verdad es que nos han llegado empresas al grupo municipal pues quejándose de la poca iniciativa que tenía el ayuntamiento en relación a su iniciativa empresarial. Entonces querían tener reuniones tanto con el ayuntamiento como con la Junta de Extremadura. El ayuntamiento lo ha cerrado las puertas y nosotros pues hemos tenido que abrirla directamente a la Junta de Extremadura, cuando entendemos que es el ayuntamiento y no el Grupo Municipal Socialista que está en la oposición que tiene que hacer esa labor. Cuando tienes aquí, has cerrado puertas el ayuntamiento, ¿a qué te refieres? ¿No lo has recibido? No, la respuesta que ha recibido del ayuntamiento ha sido que están vendiendo humo, están vendiendo cosas que ahora no se pueden hacer en esta ciudad y que no son viables, además, los proyectos que presentan. Y que no son viables, y lo único que nosotros lo hemos derivado. La última vez ha sido ya al presidente de la Junta de Extremadura, pues pensamos que era un proyecto bastante interesante para la ciudad y que si él le da el visto bueno, pues puede ser una cosa bastante interesante en relación al turismo y al Palacio del Congreso de Presencia. ¿De qué sectores son? ¿De turismo? Turismo, sobre todo. ¿Todas las empresas son del sector turístico? Uh-huh. A vosotros.